Hoy, en Directo al Grano, viajamos a Berlín para conocer la nueva campaña de aceites de oliva de España. De Berlín a Fuente del Fresno, en Ciudad Real, donde gracias a Nanta te explicamos los beneficios de una granja circular. Con Santander Agro conocemos los datos de 2021 de la última encuesta de precios de la tierra. Gracias a Elisa Plumet descubrimos la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Y por supuesto, te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos una semana más a Directo al Grano. Bienvenidos a un programa de campo hecho desde el campo, con las botas puestas bien limpias y bien atadas. Ya se van pagando los anticipos de la PAC, que desde luego no son la solución, pero que en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, pues lo cierto es que se agradece tener unos ingresos para ir funcionando. Esperemos que todo vuelva a la normalidad, y eso quiere decir que empiece a llover de verdad, que bajen las temperaturas y los costes, y que siga mejorando el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. En fin, como siempre, llevamos el remolque lleno, tenemos mucho trabajo por delante, así que no me entretengo más, arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano, y lo hacemos conociendo cómo se promociona el aceite de oliva español en un mercado tan importante como es el alemán. Hace un año, con la colaboración de la Unión Europea, se presentaba en Hamburgo la nueva campaña de promoción de aceites de oliva de España, destinada en exclusiva al mercado de Alemania. Una iniciativa de 3 años de duración que, bajo el lema "Cocinemos juntos con el aceite de oliva europeo, todo es mejor", daba continuidad a la campaña Global Olive Oil World Tour. Ahora, para celebrar este primer aniversario y los buenos resultados cosechados, se ha realizado una presentación de nuestro aceite de oliva a medios de comunicación e influencers en Berlín. Desde Aceites de Oliva de España estamos convencidos que con iniciativas como esta vamos a conseguir convertirnos en el principal proveedor de aceites del mercado alemán. Este mercado está evolucionando muy favorablemente. Las importaciones totales en el primer semestre de 2022 han alcanzado las 44.000 toneladas, con un crecimiento de un 3%, pero el mercado español ha evolucionado mucho más rápidamente. Nuestro crecimiento ha sido de un 33%, y en el primer semestre hemos pasado, en 2021, de comercializar 10.000 toneladas a comercializar en 2022 13.000 toneladas. Por lo tanto, siguiendo esta tendencia, sin duda conseguiremos convertirnos próximamente en el principal proveedor. Y lo más interesante es que en solo una década hemos duplicado nuestras exportaciones a Alemania. Si bien es complicado cambiar los hábitos del consumidor, la calidad del aceite de oliva, junto con sus propiedades saludables y la buena acogida que se está teniendo en Alemania, realmente invitan al optimismo. Tú acercas un vaso de cata al consumidor alemán y cuando descubre ese olor tan fresco, ese olor con notas de césped, de hierba, de hoja de higuera, de tomate, te dicen, ¿cómo puede ser eso que venga de un aceite? Entonces, ¿hay curiosidad? Anima a preguntar y cualquiera se va a casa con la sensación de que hasta ahora no había conocido ese tipo de aceites y que los tienen que tener allí. Alemania es un mercado importante para el aceite de oliva español, y la evolución del mercado, tal y como se demuestra con los datos de consumo per cápita, está siendo realmente satisfactoria. El mercado alemán es el principal mercado consumidor europeo fuera de los países productores. Tienen ya un consumo per cápita de 1 kilo por habitante y año. Además, estamos dispuestos a conquistar el corazón de los alemanes, y para ello contamos con lo indispensable, un producto de la máxima calidad y un poder comercial. Por supuesto, queremos que ellos lo incorporen en su estilo de vida para hacerlo más saludable y así aumentar su esperanza de vida. El Consejo de Ministros ha aprobado reducir a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo, o también a la renta agraria, que beneficiará a los trabajadores eventuales agrarios en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura. Esta rebaja queda recogida en el Real Decreto Ley, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural. También se incluyen medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
En junio se publicó la revisión que la Comisión Europea plantea realizar sobre uso sostenible de fitosanitarios. La propuesta, que hoy sigue sobre la mesa, modifica la actual directiva y la transforma en un reglamento. La nueva normativa planteada es uno de los instrumentos clave para aplicar el Pacto Verde Europeo para 2030, que en el caso del sector agrario se ejecuta a través del proyecto De la Granja a la Mesa. Y en materia de fitosanitarios, esta estrategia exige reducir un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas. Para lograrlo, la propuesta plantea ahora que en todas las zonas llamadas sensibles quede prohibido aplicar estos productos. Bueno, pues después de este primer bloque de noticias, conviene recordar una vez más que no hay sostenibilidad sin rentabilidad. A ver si lo entienden de una vez por todas las administraciones responsables de legislar. Porque lo cierto es que el nivel de restricción en el que vivimos, sin aportarnos ninguna alternativa viable, es insostenible y parece que no van a parar hasta que desaparezcan todos y cada uno de los productores europeos en general y españoles en particular. En fin, la verdad es que es una pena. Pero en fin, nosotros continuamos nuestra ruta y llegamos ahora a la provincia de Ciudad Real, concretamente al municipio de Fuente del Fresno, donde vamos a conocer en qué consiste el programa Granja Circular de Nanta. Y lo hacemos visitando una granja de ovino lacón que cuenta con el certificado A de Granja Circular de Nanta y con el correspondiente certificado de conformidad de AENOR. Sin duda, una buena forma de diferenciarse y de certificar el compromiso con la sostenibilidad y con el bienestar animal. Nanta, compañía líder en la fabricación y comercialización de piensos compuestos en la península ibérica, ha puesto en marcha Granja Circular, un modelo que evalúa y mide la sostenibilidad en las granjas, las califica en función de sus resultados en tres categorías, A, B y C, y las ayuda a desarrollar e implementar soluciones prácticas e innovadoras para mejorar sus resultados ambientales, económicos, sociales y de bienestar animal. Pues principalmente son tres los aspectos que la diferencian. Uno, el hacer la sostenibilidad de un modo integral. Todas las certificaciones hasta ahora van en compartimentos estancos y esto mide de una forma integral la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, la social y el bienestar animal. Son los cuatro pilares en los que se basa esta certificación. La segunda es que además es un modo individual a cada granja de adaptarla, no que se tengan que adaptar a las certificaciones, sino cada granja con su sistema de un modo continuo de mejora y de establecimiento de puntos críticos de cada granja desde el punto de vista de los cuatro aspectos en los que se miden las emisiones del nitrógeno, del fósforo, pero de cada granja con su número de animales, sistema de producción, dietas, etcétera, etcétera, de todos los aspectos que pueden influir en ella. Y el último aspecto es principalmente que engloba tanto, podría englobar esta certificación, los aspectos de One Health, de la granja a la mesa y todas las demás certificaciones y marcos legislativos que están y que están por venir. Para conseguir el certificado A de granja circular y el correspondiente certificado de conformidad a AENOR, debe seguirse un procedimiento de trabajo y acometer una serie de mejoras en el manejo de la granja, un proceso que generará múltiples ventajas para los ganaderos, que verán cómo a través de optimizar el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental, social y económica, consiguen mejorar su rentabilidad y con ella la viabilidad de su actividad. Pues primeramente analizar los puntos clave de la ganadería para poder mejorarlos, establecer nuevas prácticas de mejora dentro de la ganadería, posteriormente una auditoría interna para consolidar esos puntos y ya por último una auditoría externa realizada por AENOR dando conformidad a todo el proceso. Mejoras por ejemplo como la limpieza de maquinaria, la calidad de la materia prima, la sostenibilidad también, por ejemplo, la reducción de residuos. Sobre todo nos centramos en el bienestar animal, en la climatización, en el confort de los animales, en cambiar, por ejemplo, la cama diario, los nuevos piensos de mejor calidad.
pues aportaría beneficios como, por ejemplo, de cara a las nuevas exigencias de consumo, un mejor producto, la sostenibilidad de la empresa, dando, como he comentado antes, pues reduciendo los residuos, aprovechando al máximo la materia prima. Y por último, pues yo diría que una diferenciación del producto de cara a las nuevas tendencias del consumo y del mercado. Y pues de cara al futuro, ganarnos un puesto en ese mercado, de cara al futuro. Sin duda, acceder al programa Granja Circular de Nanta es una buena forma de diferenciarse, transformando el reto de la triple sostenibilidad en una oportunidad de mercado a través de la cual ofrecer a la sociedad lo que demanda, alimentos cada día más sostenibles y seguros. Además, incorporarse al programa Granja Circular es sencillo y representa un antes y un después en los resultados de la granja. Como es un servicio enfocado a nuestros clientes, contactando con cualquiera del personal de Nanta, de campo o de las oficinas, y además específicamente en nuestra página web nanta.es existe un apartado específico de granja circular en el que cualquier empresa ganadera que esté interesada se puede apuntar. Incluso hay una calculadora inicial para saber las emisiones de una granja de un modo orientativo. El cambio climático lo ha cambiado todo, por eso necesitas un buen seguro. Aprovecha ahora el aumento de la subvención en 10 puntos. Agroseguro. El trigo blando panificable sube esta semana. Su precio es de 372,42 euros la tonelada. La cebada pienso aumenta su valor. Se cotiza a 349,34 euros la tonelada. El maíz grano también sube. Su precio ahora es de 349,38 euros la tonelada. El limón aumenta su precio. Se cotiza a 53,39 euros los 100 kilos. La manzana golden también sube y se paga a 50,14 euros los 100 kilos. El plátano baja, quedándose en 77,57 euros los 100 kilos. El calabacín también baja de precio, que ahora es de 81,83 euros los 100 kilos. El tomate liso aumenta de precio, cotizándose a 111,28 euros los 100 kilos. La judía verde baja su valor y se sitúa esta semana en 166,70 euros los 100 kilos. La patata aumenta de precio, pagándose a 39,26 euros los 100 kilos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y una vez conocidos los precios agrícolas, seguimos el camino aquí en Directo al Grano y lo hacemos con un buen compañero de viaje. Lo hacemos con Santander Agro, porque siempre está cerca del sector agroalimentario, haciendo posible que sigamos creciendo y compitiendo en un mercado cada día más complejo, poniendo a nuestra disposición toda su experiencia, toda su red de oficinas, que esto es muy importante, sus productos específicos y un gran equipo de profesionales que nos escucha para que podamos seguir produciendo alimentos sanos, seguros, respetuosos y en cantidad suficiente. Hoy con Santander Agro vamos a conocer cómo va evolucionando el precio de la tierra en el medio rural, un dato que siempre es interesante analizar. Con datos de 2021, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado recientemente la última encuesta de precios de la tierra, un análisis del precio de las fincas rústicas en el que se puede observar que el precio medio de una hectárea para uso agrario en España es de 10.180 euros, un valor que a precios corrientes es un 0,5% mayor que el obtenido en 2020
pero que a precios constantes es un 1,3% inferior. Como es lógico, el precio varía según el aprovechamiento, ya que una hectárea agrícola en regadío puede superar los 29.000 euros, con una subida interanual del 1,6%, mientras que el precio de una hectárea en secano ronda los 9.200, un 0,6% menos que un año atrás. Los mayores crecimientos porcentuales del precio de la tierra en 2021 respecto a 2020 corresponden a terrenos para hortalizas de regadío en invernadero, con un importe cercano a los 216.000 euros y un incremento del 6%. Las tierras dedicadas a frutales de secano de clima subtropical alcanzan los 8.155 euros, con una subida del 5,2%. El mismo crecimiento experimentan la uva para mesa y las pasas en secano, que superan los 13.750 euros por hectárea. Menor subida ha tenido el precio de los terrenos dedicados a aceituna de mesa en regadío, que han visto cómo el precio por hectárea superaba los 28.300, tras un incremento interanual del 3,9%. Pero no todos los terrenos han incrementado su precio. Los mayores descensos porcentuales de valor se localizan en las tierras en regadío de frutos secos, que disminuyen un 5%, hasta alcanzar los 21.400. En las zonas de clima templado, con leñosos de fruta de hueso y de pepita, el precio de la hectárea ronda los 13.700, un 4,5% menos, mientras que la hectárea de olivar en secano para aceituna de Almazara supera levemente los 19.700, un 2,7% menos que en 2020. En cuanto al olivar en secano para aceituna de mesa, se sitúa prácticamente en 14.540 euros, experimentando una caída del 2,7%. Por último, comparando regiones, el valor medio más alto lo encontramos en Canarias, con 79.000 euros por hectárea, el mismo precio que en 2020, seguido de Andalucía con 19.775 euros por hectárea, un 0,3% menos que en el año anterior. Baleares, donde una hectárea llega a los 19.770 euros, un 2,5% menos que en 2020. Murcia, con un precio medio por hectárea de 19.772 y un incremento del 1,5%, o la Comunidad Valenciana, que alcanza los 19.149 euros por hectárea, con una disminución del 0,5%. Por el contrario, la región española con el valor medio es Extremadura, con 4.724 euros por hectárea, creciendo un 3,3% en el último año. El consumo de vino en España sigue subiendo y en el interanual a julio de 2022 experimentó un alza de un 11,9%, pero el ritmo de crecimiento se ha ralentizado desde que alcanzara su pico en febrero. Son datos de la Organización Interprofesional del Vino de España que consignan que el consumo a julio de 2022 llegó a los 10,31 millones de hectolitros. Tras alcanzar su pico de crecimiento en el interanual a febrero de 2022, el ritmo de subida interanual del consumo se ha suavizado. Esta ralentización coincide con el inicio de un periodo de incertidumbre comercial por los precios de la energía y el combustible, la crisis del transporte y la inflación. Las cifras alcanzadas hasta el séptimo mes de este año tampoco superan las del interanual a julio de 2019, antes de la pandemia, cuando el consumo llegó a los 10,76 millones de hectolitros. El Real Decreto de Envases y Residuos, actualmente en tramitación en España, puede suponer un impacto de 5.000 millones de euros para la industria alimentaria. Así lo ha dicho el director general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Mauricio García de Quevedo, que ha insistido en la apuesta de los fabricantes alimentarios desde hace décadas por cumplir compromisos voluntarios en materia de sostenibilidad. Según los datos facilitados por la Comisión Europea, hasta ahora cada ciudadano desecha 177 kilos de envases al año, lo que supone medio kilo al día. García de Quevedo subraya que se han acogido las normativas europeas en esta materia, si bien ha vaticinado que el nuevo Real Decreto de Envases y Residuos va a generar dificultades. Aparcamos la actualidad y continuamos aquí en Directo al Grano, subidos en nuestro tractor recorriendo el medio rural español. Os ofrecemos a continuación una entrevista que le hicimos a Elisa Plumet, presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, para conocer mejor esta asociación y sobre todo la importancia de tener comunicadores especializados en el sector agroalimentario. Sí.
Siempre se ha dicho que lo que no se comunica no existe. Por ello es importante que el sector agroalimentario cuente con informadores formados y conocedores de la idiosincrasia del sector. Hoy en Directo al Grano conoceremos mejor a la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, APAE. La APAE es la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España que se creó hacia 1930, luego tuvo un parón, evidentemente, por la Guerra Civil Española, y a partir de finales del siglo pasado pues empezó otra vez a funcionar. Desde el año 2007 cambió sus estatutos y recoge o acoge a los periodistas especializados en información agroalimentaria o aquellos profesionales de la comunicación y de la información agroalimentaria, que a veces son periodistas y a veces pues no tienen la formación de periodismo en sí. Nuestro objetivo es doble. Por una parte, defender la profesionalidad de nuestros asociados, defender a la especialización del periodismo y la información agroalimentaria, y por otra parte, fomentar la información y el sector agroalimentario entre los medios de comunicación generalistas, porque actualmente los grandes medios de comunicación no le hacen un gran hueco a la información agroalimentaria, y ese también es uno de nuestros retos. Por su diversidad, por la amplitud, por la variación geográfica o por la climatología, lo cierto es que el sector agroalimentario es peculiar y resulta muy atractivo para todo el que se adentra en él y tiene la oportunidad de conocerlo bien. ¿Qué tiene? Pues yo creo que tiene algo que engancha y que es muy diverso, muy amplio. De hecho, yo últimamente pienso que es un pozo sin fondo, porque los cultivos son muy diferentes en todo y siempre hay historias y siempre hay algo que aprender. Con lo cual, eso a mí me engancha, el aprender constantemente, el tener algo siempre diferente y nunca piensas que lo tienes dominado. Y por otra parte, pues también es algo que necesitas, ¿no? Porque todos comemos tres veces al día y el conocer cómo se producen los alimentos te aporta algo que es que lo usas todos los días. Entonces, a mí esos son mis aportes personales. Y luego, pues bueno, pues la información, pues siempre hay información agroalimentaria. Es una información que además tienes que estar muy pendiente de lo que ocurre en Bruselas, porque la cocina del sector agroalimentario español está en Bruselas, aquí se condimenta algo, ¿no? Y luego se aplica, pero hay que estar en la cocina de Bruselas. Y bueno, ya digo, sobre todo la gran variedad de informaciones y de noticias. La complejidad del sector agroalimentario hace que los informadores agroalimentarios deban ser auténticos especialistas y al mismo tiempo estar muy al día de los múltiples cambios que en forma de normativa o tecnológicos o de hábitos de consumo afectan constantemente al funcionamiento de un sector estratégico para todos nosotros. El curso de experto en comunicación agroalimentaria es el único posgrado de este tipo que existe en España. Lo organizamos desde la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España junto con la Universidad de San Jorge, y el objetivo del curso es doble también, tiene dos objetivos. Por una parte, queremos formar a periodistas en el sector agroalimentario para que lo puedan contar, a periodistas y a comunicadores que conozcan el bosque, por decirlo de una manera, del sector agroalimentario, porque es muy amplio. Y por otra parte, también queremos que los profesionales del sector agroalimentario, que son conscientes de que tienen que comunicar más para poder llegar al ciudadano y poder adquirir ese valor que muchas veces pide tener el sector agroalimentario, darle a ese profesional las herramientas para que pueda contarlo o pueda saber qué pedir cuando se encuentra con un profesional de la comunicación y quiere llevar a cabo pues un plan de comunicación para estar divulgando también y haciendo información y comunicando a los medios de comunicación. Pueden ir a través de la página web de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, de APAE.es, hay un apartado específico para el curso, y luego en la Universidad de San Jorge, que es la universidad con la que llevamos a cabo este posgrado, también en la página de posgrados pues pueden encontrar el curso de experto en comunicación agroalimentaria. Pero prácticamente yo creo que si lo teclean en Google les aparece, porque es que es el único que hay en nuestro país. La ternera de entre 180 y 300 kilos aumenta su precio. Ahora cuesta 482,21 euros los 100 kilos de canal.
El cordero de entre 12 y 16 kilos sube y su valor ahora es de 731,75 euros los 100 kilos de canal. El porcino, con más del 60% de magro clase S, también sube, situándose en 218,43 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos no varía de precio esta semana, que es de 53,66 euros la unidad. El pollo, con el 83% de rendimiento, desciende su valor. Se paga a 185,81 euros los 100 kilos de canal. Los huevos tipo suelo clase M aumentan de precio, quedándose a 1,51 euros la docena. Los huevos tipo campero mezcla clase L y M también sube, se cotiza a 1,73 euros la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo aumenta, su valor es de 265,88 euros los 100 kilos. Y una vez conocidos esos precios ganaderos, llegamos a la cita a la que nunca falta, Directo al Grano. Os dejamos con la buena noticia de la semana. Ahí la tenéis. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la cuota de merluza sur para España para 2022 va a crecer un 84%. Desde las 4.899 toneladas previstas en un primer momento hasta las 9.201 toneladas. Planas recordó que al fijar el año pasado las posibilidades de pesca para 2022, se consideró que para la merluza sur, que se captura en el Cantábrico y las aguas del Atlántico desde Finisterre hasta Tarifa, no había suficientes datos científicos. Planas dice que desde España se objetó el año pasado y se dijo que era un stock en perfecta conservación, donde era perfectamente posible continuar faenando. Los datos científicos han dado la razón a España y por eso se ha adoptado la decisión de ampliación. Planas ha señalado que este aumento de toneladas favorece a 1.200 buques pesqueros de la flota pesquera española, particularmente de la zona del Cantábrico y del Golfo de Cádiz, y subrayó que la merluza sur es una de las especies más valoradas dentro del mercado. Además, detalló que entre 2014 y 2022 la cuota disponible había disminuido más de la mitad. Es decir, la cifra de las 4.899 toneladas era inferior al 50% de la disponible en 2014. Se ha conseguido revertir así una tendencia negativa de los últimos 8 años de decrecimiento. El aumento de la cuota para 2022 prejuzga favorablemente lo referente a la campaña de 2023. Los ministros de pesca de los 27 esperan alcanzar un acuerdo sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico para el próximo año y lo harán durante la reunión que mantendrán en diciembre. La semana que viene, otra buena noticia más, la semana que viene otro Directo al Grano más, un programa con el que llevamos hasta vuestras casas, a domicilio, un trocito de campo y un trocito de mar. Como siempre, ahí tenéis esas formas de contacto, teléfono, correo electrónico o redes sociales. Utilizad la que queráis, pero utilizad alguna para que entre todos sigamos mejorando cada semana Directo al Grano. Que tengáis un buen día de campo, que tengáis un buen día de mar y sobre todo acordaos de que al menos 3 veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador o a una industria agroalimentaria, así que cuidad de todos ellos y sobre todo valorad su trabajo. Cuidaos mucho y hasta la semana que viene.